Este programa es de clasificación C, para mayores de 18 años. Primer sorbito. It's a love song about iced coffee. Me estoy enamorando de Dunkin' Ice. Me estoy enamorando de Dunkin' Ice. Fue amor a primer sorbito. Fue amor a primer sorbito. That was a love song about iced coffee in Spanish. Muy buenas, damas y caballeros, bienvenidos a este su programa en directo con Marcial Soriano. Hoy viernes, señores, los viernes en Cananga Televisión es el toque de queda. Recordándole, señores, que nos estamos viendo a través de www.canangatv.com. Además, también usted puede disfrutar de nuestro programa a través de Win Telecom con el número 98. También por Telecable Dominicano, Citovisión y Star Cable en el canal 16. Un saludo muy especial para toda nuestra gente de Perú. Gracias a las personas que han estado escuchando nuestro programa, que lo están viendo ahora mismo, que están en sintonía. También para mi hermano Alejandro allí en México, que está atento. Y próximamente vamos a tener una entrevista directamente con Cielo Dance, directamente desde Perú, y dentro de 15 días vamos a tener otra entrevista en directo desde Argentina. O sea, Cananga Televisión, señores, está llegando a todo lo que tiene que ser Latinoamérica a través del streaming y a través de nuestras redes sociales. Recordándote, señores, que tienes que seguirnos en Cananga TV, en Facebook, Twitter e Instagram, también en TikTok, además también en nuestra plataforma HDTV Dominicana, donde retransmitimos todo nuestro programa, también en nuestras redes sociales, Marcial Soriano en Facebook, HDTV Dominicana en Facebook, en Twitter, Diario Noticias SDE, también en Twitter, HDTV Dominicana, también Series Dominicanas RD, en Instagram en directo con Marcial Soriano, HDTV Dominicana 13, y también nuestro periódico Diario Noticias SDE.com. Recuerden, señores, que ahí están las mejores informaciones, y también el periódico Diario La Verdad de Multimedios Amanecer. Señores, con esa alegría, yo quiero que en el día de hoy el señor director me ponga, señores, estoy feliz. No, esa no, señor director. David Ortiz, lo que dijo Ervin Papi, porque estamos de fiesta. La República Dominicana está de fiesta porque nuestro David Ortiz está en el Salón de la Fama. Hoy le vamos a dedicar el programa a David Ortiz, donde vamos a tener más detalles gracias a nuestro compañero Luis Ferreira en la sección de deportes. Pero vamos a escuchar de una vez qué fue lo que dijo David Ortiz, y qué felicidad de que yo me siento orgullosamente dominicano con personas como él. Adelante, señor director. Mi gente en la República Dominicana, ¿claro que? La República Dominicana, mi tierra, wow. La tierra que me vio nacer. Muchas gracias. Gracias por su gente que me ha acogido siempre como uno de sus hijos favoritos y me ha brindado su apoyo paso tras paso a través de mi carrera. Gracias por su música que me ha llenado de vida, alegría, sabor todos los días. A los tigres del Clubhouse que estaban conmigo ahí desde cero.
Gracias por esa, bueno, por aguantar mi tanda que yo le daba diaria a cada rato, por su comida, su buena vibra, por su alegría y por su espíritu de guerra, que ha sido el mismo mío. Gracias siempre por ser Quiqueya la Bella. Nada comparado a eso. Presidente Luis Abinader, gracias por mandar la comitiva que está aquí apoyándonos hoy. Yo sé que usted es una persona muy ocupada y de mucho trabajo y que está tratando de mejorar lo que se llama nuestro país. Sé que no está aquí presente, pero gracias por mandar el grupo y su espíritu. Sé que está con nosotros aquí también. Number 45. Mi compadre Pedro. Tengo que darle las gracias porque él ha sido para mí un hermano, un consejero, un abogado, hasta plomero ha sido mi compadre para mí. Mi compadre, lo amo con locura y yo me puedo pasar el día entero hablando de usted. I can talk about Pedro all day long. Mi mamá y mi papá fueron dos gente que a nosotros nos criaron con mucho esfuerzo. Mi mamá era una mujer joseadora, trabajadora, una mujer incansable que siempre quería darle a los hijos suyos lo mejor. Igual que papi. Papi siempre, sin poder, se fajaba con nosotros, conmigo y mis hermanas, a meter mano como sea. Tipo, a lo primero, el primer juguete que me regaló, me acuerdo que fue un bate y una pelota. Un guante y un bate. Y el guante era para uno que juegue Sioretó. Ya tú sabes la vuelta. No había guante zurdo por esos tiempos. Se sacrificó mucho para darnos lo mejor. Y lo más importante, siempre trató de enfocarnos en lo que se llama la educación. Papi y mami salían y hacían lo imposible para que yo y mi hermana tuviéramos una vida mejor que ellos. Y eso se lo agradeceré siempre en el alma. Cada vez que daba un jonrón, miraba hacia el cielo, solamente dedicándole todo a mi mamá, porque mami lo era todo para mí. Te amo, papi. Tú lo sabes. Te amo, mami, donde quiera que Dios te tenga. Qué bueno es nuestro David Ortiz. Qué bien. Yo sí me siento orgulloso de ser dominicano. Yo, Marcial Soriano, orgullosísimo de que esa bandera tricolor siga escalando, de que esa bandera tricolor siga echando adelante. Por favor, señores, todo aquel que quiera emprender, emprenda, porque solamente los sueños no se realizan si usted no lo hace. Así como nosotros que pertenecemos a la Latin Urban Latin Music RD International, que es la Asociación Latinoamericana de Productoras de Televisión a nivel Latinoamérica, gracias a las personas que me han brindado, a los medios de comunicación, tanto de España, de Estados Unidos, Guatemala, Chile, Perú, Ecuador, Reino Unido, que están en sintonía con nosotros, especialmente a mi hermano Alejandro. Bueno, vamos con las informaciones de una vez en este primer bloque, donde, señor director, la fotografía que tenemos en pantalla, donde la alcaldía de Santo Domingo Este, en presencia de dirigentes comunitarios y de los sectores beneficiados ante la Cámara de Televisión Nacional, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en coordinación con el Colegio Dominicano de Ingenieros y Agrimensores CODIA, realizó este lunes el sorteo de obras para la construcción de aceras y contenes en el municipio con fondos del gobierno central, con una inversión de más de 24 millones de pesos. Las obras serán construidas en los sectores de La Ureña, Nuevo Amanecer y Villafaro. El sorteo se produjo mediante un acto realizado en el lobby de la institución, donde participaron 110 oferentes que mostraron intereses en que les fueran adjudicadas las obras, resultado como ganador en 9 de ellos. La actividad se transmitió en vivo por todas las redes sociales y también en presencia de la prensa local y nacional. Los ingenieros que ganaron esta obra son Eduardo Cabrera Mercedes, Elvin Alcibiades de la Rosa Pérez, Manuel de Jesús Beltré, Arelis Mejía Carreras, José Ángel Jiménez Hernández e Hipólito García, entre otros. Bajamos aquí.
Qué bueno que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este le esté dando, como lo establece la ley, porque una de las cosas que nosotros pudimos confirmar es que tiene que darse la persona que vive en Santo Domingo Este, no como se estaba haciendo antes, de que todas las obras venían ingenieros de otro lado, pero no gente del municipio, gente y constructoras que son del municipio Santo Domingo Este. Si nosotros queremos realmente el desarrollo del municipio, tenemos que preocuparnos porque progrese cada día más. Además, también en otro ámbito, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, se comprometieron a ejecutar proyectos integrales que incluyen la instalación de una fábrica artesanal y dos proyectos pilotos para impulsar la economía familiar en el municipio. Para tales fines fue firmado un acuerdo interinstitucional entre ambas instituciones en el que se busca transformar los espacios baldíos y abandonados del municipio para convertirlos en huertos urbanos y de esa manera en lugares verdes y asimismo tiempo, y al mismo tiempo producir alimentos que llegarán a la población a precios asequibles. Yo veo esa propuesta excelente, muy buena idea. ¿Dónde está el problema de los proyectos en República Dominicana? Que muchos empiezan, pero nunca terminan. Esperamos que estas iniciativas, nosotros vamos a ver si podemos traer a este programa a la persona encargada del FEDA para que nos hable de ese proyecto y en qué consiste, o de los funcionarios del ayuntamiento que sean adecuados para que puedan venir y hablar de alguna de las cosas que se están haciendo, porque si se crea en Santo Domingo Este, donde hay mucha tierra fértil, donde hay lugares baldíos, señores, la basura, aunque ustedes no lo crean, es el abono orgánico más caro de toda Europa. Nosotros en este país, porque lamentablemente no tenemos esa cultura, porque en China y Japón la basura es el negocio. En Japón y China no se paga energía porque es producida por la basura, al contrario, al contribuyente se le devuelve dinero. Así que vamos a la primera pausa y cuando volvemos, vemos con más detalles de este programa, porque tenemos mucha información y como ustedes saben, señor director, ponme ahí el videito de David Ortiz cantando bachata, porque a él yo le acepto todo, porque también voy a hablar hoy, al final o casi, de la realidad de lo que pasó con la materialista y el Gordo de Molina. Porque, señores, no podemos, para sonar, hacer cosas que nos dejan en ridículo. Vamos a la pausa y volvemos en breve con el número uno, en directo, con Marcial Soriano. Adelante. Enamorando de Don Quinas, me estoy enamorando de Don Quinas. Fue amor a primer sorbito, fue amor a primer sorbito. It's a love song about iced coffee. Me estoy enamorando. Cada día trabajamos con todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón, para garantizar que nuestros niños, nuestros jóvenes y toda nuestra comunidad tenga presente los valores y los grandes ejemplos que dieron origen a nuestra patria. Juntos estamos construyendo una ciudad con memoria. Ayuntamiento de Santo Domingo Este, ciudad justa y creativa. Bueno,
buenos días. Mi nombre es Anita Ramírez. Tengo 16 años aquí vendiendo fritura. Yo he visto el gran problema que hay aquí en mi barrio, que es el problema de la gente tirando basura en las calles y en las esquinas. Nunca no ha visto gente tan mala y tan sucio que le hacen daño al barrio, a mi negocio también. Yo he visto que el camión de la basura del ayuntamiento pasa todos los días, dos veces al día, pasa por la mañana y a los 5 minutos el camión va caminando y la gente sale, los vecinos, a tirar basura ahí. Yo me siento orgullosa de mi barrio y mi de negocio, de un barrio limpio, y Santo Domingo Este limpio. Nosotros los vecinos tenemos que seguir así, apoyando nuestro barrio. Por este medio invitamos a todas las personas que viven en el sector a esperar que cruce el camión, porque hay rutas y frecuencias, a depositar la basura, a reciclar y además a enseñarle a nuestros hijos que la limpieza es lo que hace hermoso a un municipio. Recuerda, la limpieza empieza por la casa. Este es un mensaje del Ayuntamiento Santo Domingo Este, HDTV Dominicana, este programa y este canal. Por un Santo Domingo Este limpio, así que limpia tu ciudad, chaito pues. En directo, no se lo pierda, todos los viernes de 11 a 12 del mediodía por aquí por Cananga Televisión, con el hombre deporte, con Luis Manuel Ferreira y Marcial Soriano. Así que señores, el único programa que usted va a ver, una gran variedad, además con los grandes invitados, noticias, entretenimiento y también la mejor animación. No te lo pierdas por aquí por Cananga TV. Ya lo sabes, todos los viernes de 11 a 12 del mediodía en directo con Marcial Soriano. Así que... La gimnasio. Señores, miren, aquí se está gozando en este programa. Y el que va a gozar es Luis Manuel. mi hermano Luis. Porque, señores, ¿quién pensaría? Señora, David Ortiz, todo se le acepta. Señor, ponme otro pedacito, señor director. Ponme otro pedacito. Señores, David Ortiz cantando. Fue amor a primer sorbito. It's a love song about iced coffee. Sí, porque, señores, está bueno, está bueno. Bueno, una de las cosas que yo quiero agradecer muchísimo es que este programa, la producción, gracias a Cananga Televisión y a Darío Cuba, estamos trazando pautas en lo que se habla de producción en streaming, y próximamente, señores, algo que viene claro, y posiblemente también se puede ser una estrella, pero lo que viene grande para este canal, y lo más grande es cuando Dios está con nosotros. Ese es el más grande. Bueno, en el día de ayer, el jueves, en eso de las 3 de la madrugada, señores, se produjo una situación en Los Minas, donde a nosotros se nos llamó en eso de las 3 de la madrugada, que tuvimos prácticamente que salir corriendo porque creíamos que se iba a acabar el mundo, y no era eso. Más de casi 300 haitianos hacinados en donde estaba el viejo hotel Campo Amor, donde, señores, es increíble lo que hacen los haitianos para venir a República Dominicana, pero peor lo que nos traen aquí. Vamos a pasar este corte en nombre de nuestro periódico diario Noticias, el más leído en Santo Domingo Este,
y ya a nivel del mundial también. Esta información que traemos para todos ustedes. Adelante, señor director. Muy buenos días, damas y caballeros. Nos encontramos en la Francisco Segura Sandoval, esquina Altagracia, de los cuales la mañana de hoy tempranito, como ustedes pueden notar a mis espaldas, el Departamento de Migración de la República Dominicana y el conjunto de efectivos policiales iniciaron una requisa donde detuvieron casi 300 haitianos entre personas indocumentadas y niños. Personas que tenían papeles, fueron revisadas y además se les pudo dejar porque está legal. Pero como ustedes pueden notar, el Departamento de Migración está haciendo un trabajo encomiable con lo que la ciudadanía pide, la cantidad de inmigrantes haitianos que están sin documentación en el país. Esto está sucediendo, según se nos informó, está parte de la Fiscalía del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. Están también lo que son los topos, están también lo que son todos los organismos de seguridad y de migración. Y algo que pudimos notar fue la manera de cómo se trató a los ciudadanos indocumentados. Se les trasladó con todas sus pertenencias, se les trasladó incluso con todo y sus aguares, se les revisaron, no se maltrató, no se les violentaron sus derechos, y esas son de las cosas que nosotros queremos como país. Además de que ya la República Dominicana está saturada de la cantidad de migrantes que hay, que nosotros tenemos que ser conscientes porque ese es un gran peso para lo que es la economía dominicana, ya que esta cantidad de personas que no tienen documentación, que no tienen papeles, viven en este país de una manera inadecuada y de forma infrahumana. Reportando desde Los Minas, en la Francisco Segura Sandoval, esquina Altagracia, donde le dicen el viejo hotel Campo Amor, que fue donde se llevó esta requisa, donde tuvimos información de los principales incumbentes que estas requisas van a continuar en todo lo que tiene que ver Santo Domingo Este por la gran cantidad de denuncias que han recibido de estas personas. Así que buenos días desde aquí de Los Minas, Marcel Soriano, Chaito Pueblo. Eso quiere decir que el Departamento de Migración de la República Dominicana realmente está trabajando. Estuvimos los informes de primera mano de que iban a intervenir también el área de Villafaro, donde hay una primicia que la tenemos para Cananga Televisión en este programa. Se está haciendo un acuerdo, atención Darío Cuba, se está haciendo un acuerdo entre la DGC, Emigración y el Ministerio Público para todo chofer haitiano sin documentos y sin papeles sean detenidos y van a someter al dueño de los vehículos y también a las personas que les renten casas o apartamentos. Para si usted tiene personas haitianas y le alquilan, pregúntenle primero por sus papeles. Primero pregúntenle por los papeles para que después usted no se vea en una litis judicial. Entonces, República Dominicana, honestamente, ya no aguanta más. Nosotros, para fecha, vamos a preparar, porque viene una transmisión especial de Cananga Televisión, que vamos a cubrir el 16 de agosto la actividad del presidente de la República con un tremendo panel encabezado por Darío Cuba, donde se va a evaluar este año de gestión del presidente y además de los proyectos que se quedaron o no. También queremos hacer acuse de recibo. Tenemos un video desde el Tribunal Constitucional que realizó una actividad muy bonita que queremos compartir con usted. Adelante, señor director. A partir del 27 de este mes, hay una persona que va a estar en el mismo consulado, en una pequeña oficinita que dice Tribunal Superior Electoral, para que los dominicanos
que requieran corregir su acta de nacimiento. Recordemos que rectificar significa corregir. Y aquí hay casos de dominicanos que están allá, que al momento de pedir a su mamá o a alguien, resulta entonces que entre el acta mía y lo de mi mamá hay un problema en torno a una letra del apellido o una fecha, y tienen que venir aquí a corregir eso. Entonces, ustedes quedan en la encomienda de ser, si se quiere, cooperador de nosotros. Y todo caso que ustedes sepan de un dominicano que tenga dificultad con su acta de nacimiento, nosotros tenemos un eslogan: ya no tiene que viajar a Santo Domingo, aquí te lo resolvemos. Eso ustedes lo van a ver cuando lleguen allá. Entonces sirvan de portavoz, que el dominicano que esté en esa condición ya no tiene que venir aquí. El presidente de la Suprema Corte de Justicia y otro juez de la Suprema en Nueva York para procesos de rectificaciones y de acta de estado civil. Va a estar. La oficina quedará oficialmente aperturada a partir de este miércoles del mes de julio, con una delegación de profesionales de derecho de origen dominicano que ejerce su profesión en Estados Unidos, agrupado en Dominican Bar Association, que visitó el Tribunal Constitucional. El Tribunal Superior Electoral instalará a partir de este miércoles su oficina consulado en Nueva York para el proceso de rectificación de acta del estado civil al servicio de los dominicanos residentes en esa urbe. El anuncio lo hizo el presidente de ese tribunal, Ignacio Pascual Camacho. Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, al recibir este lunes una delegación de profesionales del derecho de origen dominicano que ejercen su profesión en los Estados Unidos e integran la Dominican Bar Association para recibir las orientaciones sobre el origen y funciones del Tribunal Superior Electoral. A partir del 27 de este mes quedará abierta una oficina del Tribunal Superior Electoral en el Consulado de Nueva York para que los dominicanos que requieran corregir sus actas de nacimiento no tengan que viajar a República Dominicana para resolverlo, informó el magistrado Camacho Hidalgo. Bajamos aquí. Señores, por eso es que yo amo mi país. Bueno, realmente el Tribunal Constitucional le acaba de quitar un tremendo problema a la Junta Central Electoral, porque hay un problema gravísimo de corrección de actas de nacimiento, donde, es duro que una persona para corregir un acta tenga que pagar un pasaje de ida y vuelta para durar 10 días aquí, venir, corregir el programa, el proceso, hacer un proceso para corregir la situación, después irse a Estados Unidos, después, dentro de 2 meses, venir de nuevo a retirar el documento. Y entendemos que esa parte del Tribunal Constitucional merece nuestro aplauso y nuestro apoyo. Y qué bueno que también se haya afiliado con dominicanos radicados en Nueva York, que en materia de derecho, que tienen todo el conocimiento, que nosotros, esas son de las cosas que tenemos que aplaudir. Porque República Dominicana, señores, no solamente este pedacito de isla, en el mundo somos muchos dominicanos, pero también esperamos que el consulado, o vamos a decir, nuestra cancillería, le preste atención a las situaciones. Atención, canciller de la República Dominicana. Señor canciller, ¿y por qué usted no ha opinado del problema haitiano en República Dominicana? Yo como que estoy curioso, porque resulta que aunque usted esté en el puesto, nosotros nos recordamos que usted es pro haitiano, que cuando estaba la ley de naturalización, usted estaba defendiendo el derecho de los haitianos. Y como que la única persona que ya se ha abanderado a hablar del problema haitiano es el presidente, pero usted nunca se ha referido al tema. Yo espero que este 16 de agosto, cuando remuevan la mata, pongan a alguien que sí le duela a la República Dominicana en ese entonces. Entonces, señores, vamos a la pausa. Volvemos en breve porque tenemos, señores, que hablar de que se promulgó
la ley de extensión de dominio. Pero aquí voy a decir lo que los políticos y algunos legisladores sacaron del documento original. Porque por eso, cuando se hizo la modificación, perjudicaba a mucha gente. Caramba, qué consenso. Así que vamos a la pausa y volvemos en breve con más de este En Directo con Marcial Soriano por Cananga TV, televisión en tus manos. Cada día trabajamos con todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón, para garantizar que nuestros niños, nuestros jóvenes y toda nuestra comunidad tenga presente los valores y los grandes ejemplos que dieron origen a nuestra patria. Juntos estamos construyendo una ciudad con memoria. Ayuntamiento de Santo Domingo Este, ciudad justa y creativa. Buenos días, mi nombre es Anita Ramírez, tengo 16 años aquí vendiendo fritura. Yo he visto el gran problema que hay aquí en mi barrio, que es el problema de la gente tirando basura en las calles y en las esquinas. Nunca no ha visto gente tan mala y tan sucio que le hacen daño al barrio, a mi negocio también. Yo he visto que el camión de la basura del ayuntamiento pasa todos los días, dos veces al día, pasa por la mañana y a los 5 minutos el camión va caminando y la gente sale, los vecinos, a tirar basura ahí. Yo me siento orgullosa de mi barrio y mi de negocio, de un barrio limpio. Y Santo Domingo Este limpio. Nosotros los vecinos tenemos que seguir así, apoyando nuestro barrio. Por este medio invitamos a todas las personas que viven en el sector a esperar que cruce el camión, porque hay rutas y frecuencias, a depositar la basura, a reciclar y además a enseñarle a nuestros hijos que la limpieza es lo que hace hermoso a un municipio. Recuerda, la limpieza empieza por la casa. Este es un mensaje del Ayuntamiento Santo Domingo Este, HDTV Dominicana, este programa y este canal. Por un Santo Domingo Este limpio. Así que, limpia tu ciudad, chaito pues. En directo, no se lo pierda, todos los viernes de 11 a 12 del mediodía por aquí por Cananga Televisión, con el hombre deporte, con Luis Manuel Ferreira y Marcial Soriano. Así que, señores, el único programa que usted va a ver, una gran variedad, además con los grandes invitados, noticias, entretenimiento y también la mejor animación. No te lo pierdas por aquí por Cananga TV. Ya lo sabes, todos los viernes de 11 a 12 del mediodía en directo con Marcial Soriano. Así que... desarrollo de nuestro programa, señores, vamos a entrar en materia de una vez. En el día de ayer se promulgó la ley de extinción de dominio. El presidente Luis Abinader, en ese horario, vi que Cuba estuvo ahí. Buena cobertura a nivel online de parte de Cuba, lo vi, muy bueno. Y eso de entender de que de este canal está llegando, y también vimos un video también en directo donde se le hizo reconocimiento a un periodista, que también nuestra clase se siente muy bien. Pero cayendo en lo que tiene que ver con la ley de extinción de dominio, vamos a ver este primer corte,
que fue una opinión que fue antes de que se promulgara desde la Cámara de Diputados. Y después bajamos aquí y volvemos con lo que con la promulgación de parte del presidente. Adelante, señor director. Miembros de la comisión bicameral que estudió la ley de extinción de dominio, legisladores que nos acompañan, funcionarios del gobierno presentes, voceros de los partidos políticos que nos acompañan, representantes de la sociedad civil, amigos de la prensa, señoras y señores. Hoy es un día. Bueno, señores, les vamos a... esa es la presentación para que ustedes vean qué es lo que viene. Pero ahora sí vamos a ver el corte de noticias que tiene que ver con diferentes opiniones emitidas por los distinguidos diputados o buscando protagonismo y senadores, cosa que yo tenía mucho que no veía a Felipe Bautista hablar. Y vamos a escuchar qué tremenda joya dijeron los legisladores. Adelante, señor director. Ha intensificado la polémica que reina en torno a esta iniciativa, la cual procura el decomiso civil de los bienes de procedencia ilícita. Aunque la oposición insiste en que se trata de una ley orgánica, los oficialistas defienden el formato decidido por el Pleno de la Cámara Alta para votar la pieza. Críticas siempre van a haber. ¿Qué tiene 10 años en el Congreso que no se aprueba? Esa era la crítica primero. Entonces, ahora que se aprobó y que no es una ley orgánica, decidimos que no fuera orgánica. Es una ley común y corriente que, repito, no es para extorsionar a nadie. Siempre van a insistir. Y si se aprobara, vamos a decir, diciendo que la ley no es ordinaria, también van a decir entonces que va a ser desmantelada en el tribunal. Entonces lo que tenemos ya que abocarnos es aprobarla y que llegue realmente a ser promulgada, que de en adelante, si alguien lo entiende, pues la lleva al constitucional, ustedes sabrán qué opinión va a dar allá. Ahora, ¿por qué es una ley orgánica? Porque las leyes orgánicas están establecidas en el artículo 112 de la Constitución. Todo lo que tiene que ver con derecho fundamental hay que regularlo mediante leyes orgánicas. Y resulta que el juicio de extinción de dominio es un juicio al derecho de propiedad. En el ala de la Cámara de Diputados, donde deberá pasar el proyecto una vez sea sancionado en segunda lectura, desde ya se augura una especie de pandemonio. Que el PRM de una forma particular en el Congreso Nacional se está ha comprado muchos bobos para engañar a la población, porque ellos saben exactamente que el proyecto de ley es un proyecto de ley orgánico. Y lo somete como un proyecto de ley ordinario. ¿Qué va a pasar? Que alguien va a incoar una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional y el proyecto se va a caer, la ley se va a caer de nuevo porque realmente lo están sometiendo como un proyecto de ley ordinario. La lectura que otros tienen acerca de lo ocurrido es que realmente no se quiere la ley. Es una forma de decirle no a la ley. Esa ley, si la pasan de manera como una ley ordinaria, va a terminar en el Tribunal Constitucional y la van a declarar nula. La mayoría de juristas, de constitucionalistas, como Nace Perdomo, como Cristóbal Rodríguez, la mayoría que han publicado lo que entienden de la ley, indican que la ley es orgánica. Fuera del proyecto quedó la propuesta de que se incluyera la elusión fiscal como un delito pasible de juicios de extinción. Gracias a mi querida amiga y compañera periodista, que siempre estamos juntos en las diferentes actividades que vamos. Gracias por el apoyo y gracias por darnos esa oportunidad de que esa información. Pero ahora, señores, directamente desde el Palacio nos mandaron este corte. Vamos a escuchar qué fue lo que se promulgó realmente en el Palacio Nacional de manos del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Adelante, señor director. Miembros de la comisión bicameral que estudió la ley de extinción de dominio, legisladores que nos acompañan, funcionarios del gobierno presente, voceros de los partidos políticos que nos acompañan, representantes de la sociedad civil, amigos de la prensa, señoras y señores. Hoy es un día que como país llevábamos esperando por más de 12 años y por fin ha llegado. El martes el Poder Legislativo aprobó la ley de extinción de dominio y hoy mismo he firmado su aprobación para su desarrollo e implementación. Lo que tanto tiempo costó por fin es una realidad impulsada por nuestro gobierno y por el Congreso de la República Dominicana.
Los anhelos del pueblo dominicano y sus reivindicaciones han sido atendidos y se plasman en esta ley, que es mucho más que una norma. Es el compromiso más firme para hacer de este país una nación más justa, más digna, un Estado de Derecho. Desde que tomé juramento como presidente, hice la promesa de luchar contra la impunidad y combatir la corrupción. Desde el primer día que pisé este palacio, hay un Ministerio Público independiente, uno donde todos estamos sometidos a las mismas normas y a los mismos deberes como servidores públicos. Pero hoy añadimos un paso más en esta nueva república que estamos construyendo. Lo que hasta ahora estaba en los bolsillos de unos pocos de manera ilícita, volverá a los bolsillos de sus legítimos dueños, el pueblo dominicano. Quien haya cometido un delito, quien haya incurrido en actos de narcotráfico, que se hayan lucrado y sustraído un solo peso del Estado, ahora y con la fuerza de la ley, ese dinero deberá volver al Estado. En este país, quien la hace, la paga. Y quien roba, devolverá lo robado. Así de simple y así de contundente. Esta ley que hoy se empieza a desarrollar implica, entre otras cosas, la justicia restaurativa, un concepto nuevo en nuestro ordenamiento, porque no solo se sanciona, sino que se restaura el daño causado. La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o de destinación ilícita. Como tal, es un instrumento que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales que estamos adaptando en todos los ámbitos y desde el primer día. Por su naturaleza y alcance, se constituye en un mecanismo novedoso y una respuesta eficaz contra la corrupción organizada, el narcotráfico y otros ilícitos, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad delictiva. El corrupto siempre busca lucrarse y ahora atacaremos de raíz este problema. Durante demasiados años, la corrupción y el delito han lastrado el buen nombre de nuestro país. Pero nosotros, los dominicanos y dominicanas, sabemos que somos gente honesta y trabajadora y que todo nos lo hemos ganado con el esfuerzo de nuestro trabajo y el sudor de nuestra frente. Nadie puede ensuciar el buen nombre de nuestro país ni puede quedar impune. Ya no puede. Vamos a recuperar lo que es nuestro con determinación y con justicia. Quiero advertir además que los funcionarios y servidores públicos que violen las disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio, incluyendo las relativas a la administración y disposición de los bienes sujetos a este procedimiento, incurrirán en responsabilidad civil y multas de hasta 400 salarios mínimos del sector público y sanciones penales de hasta 5 años de prisión, así como su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. La aprobación de la Ley de Extinción de Dominio reafirma el compromiso de este gobierno en su lucha por la transparencia e institucionalidad del Estado dominicano, así como por el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia. Y es, sobre todo, una conquista del pueblo dominicano que se mantuvo atento al curso de esta iniciativa en las cámaras legislativas. Solo resta que esa vigilia ciudadana se mantenga al momento en que esta ley sea aplicada para la recuperación en provecho de todos, de las riquezas ilícitamente obtenidas por unos pocos. Señoras y señores, quiero agradecer en este punto también el amplio consenso alcanzado entre todas las fuerzas políticas y las aportaciones de la sociedad civil para que esta ley salga por unanimidad. Necesitábamos esta ley y todos y todas lo sabíamos. El cambio que hoy introducimos en nuestro ordenamiento jurídico ensancha los márgenes de nuestro país, lo coloca como una democracia avanzada que persigue, que sanciona, que recupera y restaura el daño causado. Como ustedes, señores, pueden darse cuenta, ¡atención, los funcionarios! ¡Funcionarios!
Tú que estabas pensando cogerte el dinero del pueblo, usted, señor funcionario, que pensaba que esa ley nunca se iba a aprobar, usted que está depuesto en un cargo público que en vez de servirle a la gente es para beneficiarse, hacerse millonario a costilla de los impuestos del pueblo. Usted, funcionario, que llegó a un Corolla y después anda en un atajo del año que no se sabe cómo. Pero también yo espero que la aplicación de la ley desde el momento que se inicie no se vuelva una comedia política. Porque hay algo interesante, señores. Hubo un consenso para aprobarla, pero como ustedes vieron de las opiniones anteriores, de lo que dijeron los diputados o los queridos diputados, de nuevo lo repito así, y los queridos diputados otra vez, ya se están matando. Y una información que a mí me llegó. Atención, señor presidente Luis Abinader, y atención, Ministerio Público. Hay posibilidades que en los próximos 2 semanas se eleve una instancia al Tribunal Constitucional para que la ley sea derogada. Por la sencilla razón de que esta ley fue un traje a la medida, porque quitaron el artículo donde se hablaba de la procedencia del dinero o de la justificación del mismo al momento de ellos asumir un cargo público o al momento de ser candidatos a elecciones. Atención, Junta Central Electoral, esperamos que ustedes tomen en cuenta la ley y la procedencia del dinero de los candidatos, también ustedes la manejen. Porque no puede ser posible que una persona aspire porque tiene buenas intenciones y otro lo hace con dinero de narcotráfico, dinero mal habido y de alguna otra forma, que eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo aquí lo sabe. Y esperemos que los candidatos sepan con quiénes se van a reunir a partir de ahora para las próximas elecciones. Porque vienen, señores, estas elecciones vienen virtuales y vamos a hablar de eso en otra ocasión. Ahora vamos a la pausa y ver, señores, venimos con el hombre deporte, Luis Ferreira, en este programa dedicado a David Ortiz. Y vamos a ver si Luis lo baila sorbito a sorbito. Así que sorbito a sorbito, vamos a la pausa, señor director. Me estoy enamorando. Cada día trabajamos con todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón, para garantizar que nuestros niños, nuestros jóvenes y toda nuestra comunidad tenga presente los valores y los grandes ejemplos que dieron origen a nuestra patria. Juntos estamos construyendo una ciudad con memoria. It's poppy time. Yes, here comes. Me estoy enamorando de Donkey Nice. Me estoy enamorando de Donkey Nice. Fue amor a primer sorbito. Fue amor a primer sorbito. It's a love song about iced coffee. Me estoy enamorando de Donkey Nice. Bueno, bienvenido de mi parte a esta parte aquí, va la redundancia, de En Directo con Marcial Soriano.
lo que son los deportes con Luis Manuel Ferreras en este programa especial dedicado a David Ortiz por su exaltación a Cooperstown el pasado domingo. Vemos a David ahí tratando de cantar lo que sí hacía bien, y por lo que fue exaltado la semana pasada fue por su buena actuación. Lo que sí sabía hacer era jugar béisbol, lo cual en el día de hoy lo podemos conocer como un nuevo inmortal de Cooperstown, siendo el cuarto dominicano en ser exaltado al pabellón, al recinto sagrado para los grandes del béisbol. Y eso fue lo que demostró David Ortiz durante toda su carrera, un grande del béisbol que hoy nos enorgullece en materia deportiva, en materia de béisbol. Hoy todos tenemos razones para bailar esa bachata, para disfrutar junto a David Ortiz lo que fue su exaltación. Repito, número 4, cuarto dominicano en ser exaltado a Cooperstown. David, que vino desde pequeño, lo que era subiendo escalones, saltando obstáculos, y fíjense que cuando llega al equipo de Boston, el equipo donde se consagra como esa gran figura del béisbol, viene a ser dejado libre por el equipo de Minnesota, los mellizos de Minnesota. En ese momento, inexplicablemente, Minnesota lo llama, lo deja libre. Llega a un lugar, se encuentra Pedro Martínez almorzando, cenando en un restaurante, le conversa con Pedro Martínez lo que le está sucediendo, y de ahí en adelante comenzó a escribirse esa historia que terminó el pasado domingo como un inmortal de Cooperstown. David Ortiz, como dije, todo lo que pudo haber hecho en el béisbol siempre lo hizo de la manera clara. No podemos en el día de hoy, quizás algunos comentarios, cosas que estén pasando luego de la exaltación, no tienen nada que ver con lo que fue su carrera limpia dentro del béisbol de las grandes ligas. Y es por eso que hoy estamos celebrando desde aquí, sentirnos orgullosos de David Ortiz como jugador de las grandes ligas. Así que, señor director, si tenemos algo más preparado en otros temas también que tenemos para el día de hoy, el compartir con todos ustedes lo que fue también ya la conformación del próximo Clásico Mundial de Béisbol de la República Dominicana, lo que es el próximo equipo, el equipo que nos estará representando la selección nacional. Y en el día de ayer, luego de muchos rumores, ya fue confirmado Rodney Linares como el próximo dirigente de este equipo dominicano que nos estará representando a partir de marzo. Habían otros jugadores que se mencionan, otros dirigentes, por el caso de Luis Rojas, coach de tercera base del equipo de los Mets de Nueva York, así como Héctor Bor, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Alguien también mencionaba a Miguel Tejada, pero ya las dudas están despejadas y ya tenemos la dupla: Nelson Cruz, gerente general de este equipo dominicano, y entonces Linares, Rodney Linares, hijo de Sijo Linares, que fue el primer jugador dominicano en jugar en Japón. O sea que hay una conexión ahí también que tenemos con este tipo de ayer, lo que se anunció ya oficialmente, Rodney Linares como dirigente del equipo dominicano. Estas son unas imágenes de los Tigres del Licey. Ayer Audo Vicente acaba de informar que ya como que la era Emilio Bonifacio, Eric Aibar, Jali Ramírez ya va llegando a su final. Dice Audo que ya estos jugadores tienen una carrera hecha, han construido un legado y que ya es momento de darle paso a otro tipo de jugadores, a jugadores jóvenes, proyectar al Licey. Sobre todo ya el Licey tiene 6 temporadas que no gana un campeonato, ya los fanáticos le exigen cambio, ver nuevas caras dentro del equipo. Y dice Audo que quizás estos muchachos ya teniendo un rol principal, lo que hace que frenan el desarrollo de nuevos jugadores que puedan devolverle el esplendor a los Tigres del Licey. Vemos ahí a Emilio Bonifacio, que todavía se mantiene siendo como el capitán del equipo, y que dice que también seguirá por mucho tiempo aportando. Dice que todavía le queda mucho dentro del juego y que estará al servicio de Audo Vicente dentro de este equipo que iniciará el próximo 15 de octubre la próxima temporada. Pero vamos a ver los planes que tiene entonces Audo Vicente con Eric Aibar, que Eric Aibar, aunque no jugó mucho en los últimos años en el equipo de los Tigres del Licey, siempre tiene ese lugar reservado, ese lugar de respeto, siendo incluso el capitán Emilio Bonifacio, en algunos momentos cuando hay que llegar una persona que diga una palabra de estímulo, una palabra fuerte, le hace Eric Aibar. Y en el caso de Hanley Ramírez, que en los últimos años se ha mantenido al pie del cañón con el equipo, aunque como dice Audo Vicente, ya sus mejores años han pasado. Así que, señor director, vamos a darlo hasta aquí esta semana, este comentario. Saludo para nuestros amigos de Perú y de México, que también están en sintonía con todos nosotros cada semana. En el caso de los peruanos, ya estaremos también próximos días
haciendo unas entrevistas, unas conexiones directamente para allá, para esa nación que tanto también nos sigue, que tanto apoyo nos ha dado y que queremos tanto. También estaremos incluyendo algunas secciones deportivas que tengan que ver con las selecciones de fútbol de Perú y demás. Así que esperen próximamente estos contactos con Perú, así también como México, a través de este programa En Directo con Marcial Soriano y en esta sección En Directo Deporte con Luis Manuel Ferreira. Será hasta la próxima desde mi parte. Enamorando de Donkey Nice. Fue amor a primer sorbito. Me estoy enamorando. Bueno, Luis Manuel, yo no sé usted, pero no digo lo que es Luis Manuel, es Luis. Estamos sorbito a sorbito con David Ortiz. Señores, gracias a todos ustedes por la oportunidad que nos dieron en este día. Nosotros estamos despidiendo nuestro programa de hoy dedicado a David Ortiz a través de Canaga Televisión. Recordándote, señores, que nos pueden seguir en esta transmisión especial a través de nuestro YouTube, Cananga TV, a través de Facebook, Cananga TV en Instagram, Cananga TV en Twitter, Cananga TV próximamente en TikTok, las cosas más jocosas de toda la programación de Cananga. También, Marcial, estamos en Cananga Radio, también hacemos el enlace en Cananga Radio. Todos los programas en vivo que se hacen aquí en Cananga Televisión también salen en vivo, valga la redundancia, a través de nuestra frecuencia Cananga Radio. Lo pueden ubicar en el canal 68 de WIN TVO y también Cananga Televisión en el canal 98 de WIN TVO. Así que, señores, nos vemos el próximo viernes con otro programa espacial. Recordándole con nuestra frase que siempre dejamos: la mejor manera de alcanzar el éxito es cuando usted se prepara y trabaja por ello. Hasta el próximo viernes. Con ustedes estuvo Marcial Soriano, aquí en otra, en el directo. Chaito pues.